México salió reprobado en un estudio sobre calidad de vida en los 34 países socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, quedando por debajo del promedio de ese grupo en áreas como seguridad, salud, ingreso disponible y acceso a Internet. Nuestro país aparece en el último lugar de la lista de la OCDE en términos de seguridad, con 22.9 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de 5 veces el promedio de 4.2 por cada 100.000 habitantes del grupo de 34 países. Esto incluye desde las economías avanzadas como Estados Unidos hasta países emergentes como Turquía. En términos de ingreso disponible en los hogares, México quedó en el lugar 33 de 34, solo por arriba de Chile, con $6,554 per cápita al año, contra un promedio de $18,907 para los socios del Grupo de las Naciones. La economía de México, la segunda más importante de América Latina, también sufre por los bajos salarios y la productividad que limitan su capacidad de expansión. Otro de los datos importantes de la OCDE es que, a pesar de ser el país de origen de América Móvil, el líder de Latinoamérica de las telecomunicaciones, México aparece en el último lugar del estudio en términos de hogares con acceso a Internet, esto en banda ancha, con un 25% contra un promedio de 67.2% del resto de los países. Temas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.